Desde hace unos días, mis hermanos, venimos escuchando para las lecturas de la misa de entre semana textos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En realidad no es una carta a todos los corintios, sino es una carta a los cristianos de la comunidad de Corinto. Y precisamente por la misma ubicación geográfica de esta comunidad, hay una cantidad de retos, una cantidad de desafíos que van a hacer especialmente difícil la labor del apóstol San Pablo. Corinto, como lo hemos comentado en otras oportunidades, era y es un puerto en Grecia. Y sabemos lo que sucede en los puertos. Son lugares de comercio, son lugares de intercambio de ideas, lugares también de intercambio de bienes. Y por consiguiente, los corintios estaban acostumbrados a una gran circulación de opiniones, filosofías, teorías, religiones. Y en medio de esa confusión llega la predicación del apóstol Pablo, aparentemente trayendo una religión más. Esta es la religión de un judío que ha muerto, que ha resucitado, que ha sido señalado como juez para vivos y muertos, pero una religión que al principio parece ser únicamente otra opinión dentro del conjunto de opiniones de ese lugar. Y por eso el proceso de conversión de los corintios y el proceso de consolidación de esta comunidad fue muy difícil. Además, cuando hay confusión en las ideas, suele haber confusión también en las obras. Es decir, el que no tiene ideas claras, pues tampoco ve gran diferencia entre lo bueno y lo malo. Y por eso, un comportamiento indeseable, un comportamiento reprobable, es lo que cabe esperar cuando hay un pensamiento insuficiente o confuso. La confusión de las ideas y la suciedad en las costumbres van a menudo bastante juntos, y eso sucedía en Corinto. Una parte de esta carta a los corintios es precisamente la que nos corresponde el día de hoy, tomada del capítulo 5. Capítulo 5, primera carta a los corintios, donde San Pablo presenta un gran escándalo. Se trata de un hombre que está viviendo con su madrastra, está viviendo conyugalmente con su madrastra, la que había sido o la que era probablemente mujer de su padre, aunque no era la propia madre, pero este hombre pues la ha tomado también como esposa. Se trata de un escándalo y lo primero que hace Pablo es tratar de hacerles ver la gravedad de lo que está sucediendo. Es decir, el primer estado en todo esto es despertar, es caer en cuenta que no es normal, que no todo vale. Y creo que esa recomendación es válida para nuestro tiempo porque poco a poco como que nos vamos acostumbrando a que todo vale, a que se puede ser homosexual, heterosexual, se puede ser transexual. Sobre todo en materia de sexualidad, por lo que hay tanto placer unido al sexo, suele darse esta confusión. Pero la confusión en las ideas, ya dijimos, produce un comportamiento a menudo sucio, un comportamiento perverso. Entonces Pablo lo primero que hace es despertar esa conciencia, pero también toma cartas en el asunto y también toma una actitud vigorosa, clara, y declara a esa persona como excluida de la comunidad. Es decir, se trata de una excomunión. Pero lo más interesante es ver que ese ejercicio de autoridad del apóstol tiene finalmente un motivo de caridad. Se trata de un modo de llamar a la conversión. Ante circunstancias extremas se requieren medidas extremas. Y Pablo tiene que tomar esa medida extrema, pero finalmente le guía el amor. Que el testimonio de Pablo en circunstancias tan duras nos aliente para nosotros vivir con mayor coherencia nuestra fe, no importa lo que diga el mundo.